Hello students, teacher Sergio here, and today we're going to study sequence and frequency. Hola niños, ¿cómo están? Hoy día, entonces, lo que vamos a estudiar, como ven en el título, es secuencia, sequence and frequency, frecuencia, secuencia y frecuencia. Okay, let's begin. That's the objective. We're going to identify words that express sequence and frequency. Vamos a identificar palabras que expresan secuencia y frecuencia. ¿Ya? ¿Qué es la secuencia? Quizá algunos tienen alguna duda con eso. La secuencia es en el orden que se realizan las cosas. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas palabras y ejemplos. La primera palabra es first. ¿Ya? First significa primero, ¿ya? Lo que yo primero hago. Entonces, puedo decir, first, I wake up in the morning. Relatando una historia o una rutina. Primero, yo me levanto en las mañanas. ¿Ok? First. Next. Me sirve para decir a continuación, ¿ya? A continuación, lo que yo hago. Puedo decir, entonces, next, I take a shower. A continuación, me ducho o tomo una ducha, ¿ya? Estoy generando una secuencia de acciones. Próxima palabra, entonces, then. Then significa luego, ¿ya? Entonces, puedo decir, luego de eso, then I go to school. Luego de eso, then I go to school. ¿Ok? Me sirve para seguir contando cosas. Y la última palabra que vamos a ver de secuencia es finally, que me sirve para cerrar lo que estoy contando. Entonces puedo decir, finalmente, o al final, finally, I go home and watch my favorite videos on YouTube. ¿Ya? Finalmente, yo me voy a la casa y veo mis videos favoritos en YouTube. ¿Ya? Con eso yo puedo hacer una secuencia de acciones y contar algo. ¿Ya? Que es lo que después queremos llegar, que ustedes puedan contar cosas en orden. ¿Ya? First, next, then, and finally. Primero, a continuación, luego, y finalmente. ¿Ya? Ahí yo voy haciendo una secuencia de acciones. Ahora, vamos a hablar de frecuencia. ¿Y qué es lo que es la frecuencia? Me refiero entonces a ¿cuántas veces hago yo algo? ¿Ok? ¿Cuántas veces realizo una acción? Entonces, ¿cuáles son esas palabras que me sirven para indicar frecuencia? Comenzamos con always. Always significa siempre. Quiere decir que siempre estoy realizando una acción, obviamente. I always watch series in Netflix. Yo siempre veo series en Netflix, ¿ya? Frecuencia, lo hago siempre, always. También puedo decir usually, que es usualmente, ¿no es cierto? No siempre, usualmente. I usually listen to music in Spotify. Usualmente escucho música en Spotify, ¿ya? Un poco menos, voy bajando. Luego, sometimes. Sometimes es a veces, ¿ya? Voy bajando de frecuencia. I sometimes go to the beach with my friends. A veces voy a la playa con mis amigos, ¿ya? Sigo bajando. Hardly ever. I hardly ever do exercise. Casi nunca hago ejercicio. Yo casi nunca hago ejercicio, ¿ok? Y luego para expresar ya que nunca, dices never. I never watch horror movies. Yo nunca veo películas de miedo. ¿Ok? Como ven, expreso frecuencia. Si hago algo muchas veces, más o menos, o poco, o nada. Como en este caso, never. ¿Ya? Si yo hiciera como una especie de numérica con estas palabras, obviamente, always sería el 100%, ¿ya? Usually, un poco menos, usualmente.
Sometimes, que es a veces, como ven, un 50. Hardly ever, casi nunca, un 10. Y never, 0. ¿Ya? 0%. Si yo lo llevara a numérico esto. Con eso yo expreso, entonces, frecuencia. Muy bien, niños. Ahora, ¿qué ven aquí? Una actividad, an activity. Y dice, complete the paragraph. Completar el párrafo. ¿Cómo lo vamos a completar? Si ven ahí, tenemos un cuadro en verde con 7 palabras. ¿Ya? 7 palabras que yo debo acomodar en este párrafo para darle secuencia y frecuencia. ¿No es cierto? Voy a organizar bien cómo van cada palabra. Tiene que tener sentido. No puede ser al lote. No. Quizá en alguna de estas puede ser posible un cambio de palabras, ¿ya? Pero en algunas es solamente una opción. ¿Ya? Tienen que completar entonces las 7 palabras, cosa que el párrafo tenga sentido. Como ven, es la historia de una persona, una mujer, que trabaja. Entonces, vamos a hacer la primera para que entiendan más o menos lo que hay que hacer. La 1 dice, she wakes up at 6 a.m. Ella se levanta a las 6 de la mañana. Si estoy empezando a contar algo, como les dije, ¿cuál es la primera palabra que debo usar entonces? De estas que están aquí en la lista. Obviamente es first. First, she wakes up at 6 a.m. ¿Ok? Ustedes deben completar el resto, cosa que este párrafo tenga sentido. ¿Ya? Lo que pueden hacer es, cuando terminen, mandármelo, como les digo siempre, a mi correo. Ahí está, y lo podemos revisar. ¿Ya? Así que eso sería todo por esta semana, estudiantes. Nos vemos muy pronto en los encuentros online. ¿Ok? Goodbye.